Tremendo trabajo que ha hecho conmigo. And I'm ready to showcase that on August 6th. Y estoy listo para enseñar el mundo en agosto 6. Aquí de Miami que se llega otro show. Y pensamos que prácticamente siga paulatinamente haciendo más show porque se demora de un show a otro bastante tiempo. Y desde ya, como todo el mundo sabe aquí, yo tengo que sentir al 100% por cuidado a su pelea, ¿no? Y lo va a seguir haciendo. Esta no va a ser la excepción. Aparte que va a estar en inicio otra vez en la cartelera, hay muchas figuras jóvenes en Miami que necesitan esto. Muchos talentos jóvenes que necesitan en las carteleras locales y crear un fan base. Después tanto de poquito también como de Italia y España. La parte médica, como Patito, psicólogo, nutricionista, un equipo completo. Pienso que cada día nos vamos fortaleciendo un poco más y siempre con disciplina, dedicación y deseo, tratando de dar al público lo que el público quiere, lo que el público exige. Fue el caso de Rico, ¿no? Aprovecho un momento para reconocer públicamente el gran trabajo que hizo Guillermo Chacar de los Mieres. Yo lo considero, y lo dije en la conferencia de prensa, lo que me dijo aquí, que para mí, para Pedro Díaz, los tres mejores boxeadores del mundo del momento, el primer juez, Guillermo Redondeado y André Ward. Y que si el Rico no era el mejor, o estaba entre el uno y el dos, era el más completo. Lo participo aquí, en Miami, y quiero decirle a todos que nada, vamos a seguir trabajando con dedicación, vamos a seguir trabajando con gran esfuerzo cada día, con gran disciplina y en un futuro no muy lejano, ¿no? Vamos a tener la oportunidad, con la ayuda de todos los sponsors, de promotores, manejadores, y los fanáticos en general y todos los medios de comunicación, poder brindar a Miami más boxeo y boxeo calidad. Muchas gracias.